Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a un nuevo capítulo de Huellas del Maestro. Puede ser que te vas a identificar con algún aspecto de la vida de esta persona y sobre todo por lo que Dios ha hecho en su vida. Quiero invitarte para que conozcas a nuestro amigo José. Primero que todo, mi nombre es José Cabrera. Yo soy de la ciudad de Viña del Mar. Vengo de allá. Ya. Y hace como 2 años estoy trabajando y vine a vivir a Santiago. Hace 2 años que te haga. Y sí. El cambio ha sido grande, me imagino. Sí, se extraña un poco lo que es la costa, el aire marino, la gente. Aquí la ciudad igual un poco más acelerada, por decirlo así. Así que muchas veces extraño eso. Pero bueno, es que uno tiene que ir surgiendo en la vida también. Tiene que buscar un nuevo horizonte. Así es. Sí. ¿Tu familia desde allá? ¿Tú siempre has vivido allá en esa zona? Sí, siempre he vivido en Viña del Mar. Mi familia, mis padres, mis hermanos son de allá. Ya. Siempre de la costa. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3. Tengo 2 hermanas y 1 hermano. Ya. Ah, sí. ¿Y tú eres el...? El más chico. El Conchito. Soy el Conchito, sí. Tenía más o menos 6 años cuando conocí la iglesia. Así que estuve 6 años prácticamente, yo creo, cronológico en la iglesia. Estuve más o menos hasta como los 13, por ahí. 12. Así que todo ese periodo mi madre me instruyó en el evangelio. Mi familia no es cristiana. Bien. Solo mi madre. Me instruyeron con las bases bíblicas. Y lo pasé súper bien. Me hice harto amigo. En la iglesia hay mucha gente buena, mucha gente que te quiere ayudar y que también te guía a tomar buenas decisiones. José, ¿y por qué solamente tú y tus hermanos no siguieron camino a la iglesia? ¿Cómo? Un poco el tema de ese corazón de piedra, por decirlo así, que no quieren aceptar o no quieren seguir una religión prácticamente. No quieren conocer a Cristo. Yo creo que ese es el tema, en por lo menos mi familia. No desean, saben que existe un Dios, pero más que eso siguen sus propios caminos, por decirlo así. Y sin duda Dios ha dado muestras muchas veces de su amor y misericordia dentro de la familia y para ellos también, ¿no? Claro, porque en el hogar siempre ha estado la bendición de Dios, aunque ellos puede que no lo reconozcan mucho, pero el Señor siempre no nos deja. Con el solo hecho de mi madre y yo ya ser cristiano, la bendición, como dice también la Biblia, recae en todo el hogar. Oye, José, cuéntame una cosa. ¿Es difícil ser cristiano y en este caso pertenecer a la iglesia adventista dentro de un hogar donde no se... tal vez no todos congenian con la misma idea, el mismo pensamiento? Sí, es difícil. Creo que es difícil. ¿Qué es lo más difícil que tú ves? El cuestionamiento. Te cuestionan mucho lo que haces. Te observan mucho. Constantemente están observando qué estás haciendo. Y eso un poco igual incomoda. Porque, bueno, aparte la presión también, el ser joven, también te retribuye a que te digan, mira, tú soy muy joven para hacer esto, disfruta la vida y no sé, cosas así. Así que igual es un poco complicado el tema de no fumar o no tomar, porque uno quiere cuidarse, uno no quiere como hacer lo que el resto hace. También es como un poco mal visto, por decirlo. Pero bueno, mi familia en ese sentido, así era al principio, ya de a poco fueron como acostumbrándose y aceptando también. Porque uno igual acepta como son ellos, normales. Y también, por ende, empezaron a aceptar a mí con mi creencia. Chico, me gustaba mucho el tema de hacer representaciones, porque cuando uno es chico, las tías siempre te hacen representación. Recuerda una que me tocó actuar como un niñito que tenía problemas. Yeah. Y yo creo que me sentí un poco identificado con eso, porque ese niñito igual estaba solo, su familia no lo apoyaba mucho. Yo creo que eso me marcó un poco, porque yo me ponía en el hogar mío, yo igual siendo chico ya me imaginaba un poco cómo era mi familia. Conmigo. Y yo sentía como el apoyo solo de mi madre y no del resto. Cuando uno es chico igual es complicado eso, es súper complicado.
creo que esa anécdota, entre, para mí igual es buena y a la vez un poco triste. Pero yo creo que el tema de que cuando chico a uno le marcan mal las cosas porque uno siempre quiere tener a toda su familia al lado. Y es complicado cuando uno no la tiene. Pero eso me marcó un poco. Y también cuando era chico, me recuerdo participar harto en la iglesia, pero esa influencia por parte del mundo me hizo empezar a enfriarme un poquito. Yeah. Y empezaron a llamarme mucho la atención otras cosas. Y yo recuerdo que igual era bonita la iglesia, me encantaba, y no tenía problemas con nadie. Pero yo como que empecé a interesarme por otras cosas. Y cuando uno tiene el apoyo solo de la mamá y no del papá, uno tiene esa imagen paterna que te diga, oye, no, tenés que seguir, o oye, mejor, hace esto. Así que ahí yo empecé a como desviarme un poco. Y empecé lentamente a desviarme. Hasta que llegó un momento que ya no quería como estar en la iglesia. Ya no te llamaba la atención. No me llamaba la atención. No, para nada, no me llamaba la atención. Y bueno, claro, yo siendo chico igual, mi mamá igual me obligaba a cierto punto, porque igual uno tiene que obedecer a los papás cuando son chicos. Pero a medida que fui creciendo, ya no me interesaba ir a la iglesia. Y yo quería seguir con mi propio rumbo. Quería hacer en mi propia vida, por decirlo así, experimentar, saber qué se siente estar fuera de la iglesia, qué hacen otros jóvenes. Y no quiero ir más. Y mi mamá me decía, no tienes que ir. Y ahí se metió mi familia, ahí recién apoyo. Y me dijeron, no puede obligar al niño. Yo imagino que ese momento fue difícil también en tu vida, porque, o sea, de pronto te sentiste solo, me decías hace un momento atrás, y eso yo noté que te dolía la soledad de tu familia. Sí. Y ahora, cuando tú estás queriendo ir por el camino, tal vez que nunca tú habías caminado, un camino difícil, diferente de placeres del mundo, etc. Mm. ¿Sientes ahora el apoyo de tu familia? ¿Se unen en favor tuyo? Claro. ¿Y queda tu mamá sola? Sí. Ese momento, cuando yo le digo a mi madre, no quiero ir más a la iglesia. Yo me imagino el corazón de esa mamá en ese momento. Porque ella también estaba sola luchando. Exacto. En este sí. Caminar con el Señor. Finalmente eran ustedes dos. Así es. Y ahora ella estaba quedando sola. Sí. Y ahí interviene mi padre, interviene mi hermano. Y le dicen, oye, para. Si él no quiere ir, que no vaya. No lo puede obligar. Y claro, fue tanta la presión que mi madre tuvo que acceder. Y yo también me empecé un poco a rebelar. Y dije, no quiero ir más. Desde ese momento, era un sábado, me acuerdo. Un sábado en la mañana. Y yo no dije, no voy. Incluso ya estaba vestido para ir. Y dije, no quiero. No me siento cómodo. Y recuerdo que yo creo que ese momento mi madre, yo le di la cara, igual estaba triste y se fue nomás. Se fue con su Biblia y se fue a la iglesia nomás y yo quedé en la casa. Y yo creo que ahí empecé también a compartir un poco más con la familia y empecé a hacer otras cosas. Y ahí me empecé a desviar. Y dije, ya, bueno, ya los sábados no tenía que ir a la iglesia, ya no me sentía presionado, decía yo, así que entonces tengo que buscar qué hacer. Y ahí empecé a ocupar los sábados para, no sé, salir, jugar a la pelota, ir a la playa, hacer cosas que en una casa no hacía mucho. Y empecé a hacerla. Y empecé a conocer gente que también, jóvenes, que les gustaba salir a la fiesta, les gustaba, no sé, servirse como alcohol, fumar. Y uno siendo chico también el entorno te influencia harto. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 15 años más o menos. Yo tenía 15 años ya. Estaba como en la plena desarrollo. En el sentido de cuando uno en esa edad, uno toma decisiones, para bien o para mal. Es el momento donde tú tienes que elegir. Y yo ya estaba eligiendo como un lugar equivocado. Sí, y eso me complicó mucho. Pero en ese momento yo no lo veía. Yo estaba igual cegado, yo quería hacer lo que yo quería. Y como, claro, mi papá me apoyaba y ya mi mamá no se podía meter, lo hice nomás. Me metí en ese mundo, las amistades que tenía no eran muy buenas. Empecé a fumar. Y eso igual no es muy, muy bueno que digamos. Hoy en día fumar es lo más peligroso que puede existir. ¿Tú recuerdas alguna experiencia de manera particular que te tocó vivir cuando estabas en esas
de esas andanzas, digamos, en esa situación con tus amigos? Sí, tengo una experiencia bien delicada. Me acuerdo que habíamos tomado con un grupo de amigos y fuimos en auto. Me acuerdo que fuimos en auto y íbamos a salir. Y resulta que en ese momento mi amigo había comprado marihuana. No. Y andábamos como con 50 mil pesos, Pepe, en marihuana. Y la cosa es que ya andando y entre el alcohol y fumar, nos paró Carabineros, me recuerdo. Y yo me puse nervioso, porque uno sabe que acá en este país te paran con eso y es para que te pongan en la cárcel. Y no solo eso, sino que uno con la gesta de alcohol y droga y vas manejando, igual ya es ser responsable. Y te puede pasar cualquier cosa en el camino. Ya sea un choque o que pueda atropellar a una persona, esa, porque no estáis con las reacciones como corresponde. Y recuerdo que nos pararon y nos empezaron a revisar. Y yo en ese momento ya, bueno, yo ya fuera de la iglesia, yo no sabía qué hacer, decía, chuta. Ahí me acordé un poco también del Señor, pues Señor, ayúdame. Pero igual yo ya me había ido, era como contradictorio pedirle algo al Señor si yo ya no andaba en sus caminos, no andaba haciendo como cosas buenas. Pero recuerdo que los carabineros empezaron a registrar la camioneta, nos empezaron a registrar a nosotros y no encontraron nada. Y para mí fue como alivio, fue un alivio tremendo porque me libré de algo heavy. Y esa fue la primera anécdota que viví al límite, una de las primeras anécdotas. Y para mí, yo después de todo me sentí aliviado. Y yo también pensaba en ese momento, pucha, el Señor igual me estaba ayudando, creo yo. Y así, esas veces, yo creo que nos pasaron tres veces lo mismo. Y las tres veces no entendí. Y no quise reaccionar. Tres veces nos pasó prácticamente eso. Y las tres veces no nos pillaron. Y recuerdo que la cuarta vez que pasó, íbamos con otra persona más en el vehículo. Ya no estaba solo con mi amigo, sino que iba otra persona más. Y a él lo pillaron. Y recuerdo que cuando lo pillaron, se lo llevaron detenido a la comisaría. Y lo tuvieron toda la noche. Y yo recuerdo que con mi amigo estábamos esperándolo, que saliera, y no lo soltaron hasta el otro día. Y ahí nos quedamos. Y así todo, yo terco, porfiado, no entendíamos. Seguíamos siendo lo mismo. Después lo soltaron y seguíamos siendo lo mismo. Y así fui creciendo así. ¿Probaste otras drogas aparte de sí, eso? Sí, me metí en la coca también. ¿Cocaína? Sí. Sí, porque trabajé como 7 meses en un local de estos nocturnos, ya sea de como discoteca, ¿se le puede llamar ahora? Sí. Sí. Y ahí ya era desenfreno total. Y ahí ya sea marihuana, cocaína, alcohol, cigarro. Las mujeres, en ese sentido, me metí en cosas más fuertes. Y ya llevaba una vida desenfrenada, promiscua, por decirlo así. Ya apartado totalmente de lo que quiere como Dios para uno. ¿En esos momentos, en algún momento, sentías como que Dios te hablaba algo que salía de ahí? ¿O tu vida estaba totalmente cegada en todo ese tipo de cosas? Yo estaba cegado. Yo estaba cegado porque yo tomaba muy malas decisiones. Perdí muchas oportunidades también de hacer cosas buenas, de trabajos mejores, y las despilfarré, por decirlo así. Porque me sentía bien ahí, me gustaba salir, me gustaba divertirme, que no me dijeran nada, llevar mi vida como yo quería llevarla. Y resulta que yo igual de vez en cuando me acordaba de Dios, o iba en la calle y lloraba y le decía, pucha, señores, si tú quieres traerme de vuelta, no sé, ve tú, pero yo no quiero. Yo siempre negándome, renegando a Dios. Y así estuve esos 7 meses ahí, donde tomé, jalé, fumé. Y yo empecé a decaer. Mi cuerpo empezó a sentirse un poco como enfermo, por decirlo así. A resentirse. Sí, a resentirse. Bueno, igual siendo joven, pero estaba abusando mucho. Abusando mucho de drogas también. Y siempre destinábamos las platas para diversión. No tenía ningún horizonte, por decirlo así. No tenía nada concreto de querer seguir un rumbo en mi vida. Yo me dedicaba a disfrutar nomás. Y resulta que un día, fumé tanto, me recuerdo, y tomé tanto, que llegué a la casa ese día y me sentía pero mal. Mal, 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 mal. Muy mal. De hecho, me acosté
y no podía dormir. La cabeza me retumbaba, me sentía como mi corazón acelerado. Y resulta que en ese momento, recuerdo, me voy al baño y empiezo como a devolver todo lo que había consumido. Yeah. Empiezo a sentirme mal y estuve así como por 2-3 días, estuve así. Como que comía y lo devolvía. Y el cuerpo lo sentía acelerado, acelerado, acelerado. Y yo en un momento, ya era madrugada, me acuerdo, allá al tercer día yo pensé que algo me está pasando y yo no quería hablar con mi familia. No. En ese momento estaba solo. ¿Ellos sabían lo que tú estabas haciendo? No. No, yo creo que ellos, mis papás se daban cuenta de que, claro, yo fumaba o cosas así, porque igual el olor se impregna, o el olor al trago, igual uno lo mantiene. Yo creo que ellos sabían, pero ellos me dejaron como para que yo aprendiera la lección por mí mismo. Yo creo que mis papás no quisieron meterse y no me dijeron nada para que yo supiera y yo me diera como de cuenta. Y yo esa noche no quería, me sentía tan mal y yo pensé en un momento que me iba a morir, por decirlo así. Así sentía me sentía. Yeah. Y esa como latidos constantemente en el corazón fuerte, no era algo normal. Y ya fue tanto que me puse nervioso. Y ya y empezó a seguir ese ritmo cardíaco acelerado. Y yo dije, chuta, yo creo que me voy, no sé. Dije, me voy a morir en una de esas, no sé. Eso sentí. Y después de todos estos años de haber mal aprovechado mi tiempo y las malas juntas, me llevaron a eso. Al final yo mismo provoqué eso. Dios quería otra cosa para mí. Pero mis decisiones me llevaron a eso, las malas decisiones. Ya cuando sentí el corazón que me aceleraba. Tú dijiste aquí. Hasta aquí no más llega mi vida, dije yo. Producto de toda esa gesta de droga que alguna vez consumí, de alcohol a través del tiempo, de las fiestas, de las malas juntas. Y en ese momento yo me acuerdo que existe un Dios, pues. Después de todo, más, estamos hablando de 15 años así, llevando una vida desenfrenada. ¿Cuánto tiempo? 15 años. ¿Durante 15 años? Sí, yo ya tengo 28 años. Entonces en ese momento, cuando ya no me sentía bien y mi corazón ya estaba muy acelerado, pensé que ya me iba a morir. Ese era mi pensamiento. Me acordé que existía un Dios. Y no hice más que salir de la casa, desde la cama que diga, y me arrodillé. Yeah. Y después de muchos años que no me arrodillaba, porque ni siquiera prácticamente oraba mucho. De vez en cuando oraba así en la calle, como le decía, cuando caminaba y conversaba con el Señor, pero después de todos esos años me acordé de Dios y me arrodillé. Y empecé a orar y pasaron la hora y... ¿Te recuerdas de esa oración? Fue intensa. Recuerdo que... ¿Cuáles son las palabras que tú decías o cuál era la situación de ese momento? Bueno, cuando comienzo la oración le digo, Señor, aquí estoy de nuevo, arrepentido. Yo no sé cómo empezar, le dije, no sé por qué parte empezar de mi vida que hice mal, para que tú la sepas y te la reconozco que me equivoqué, no sé cómo empezar. Pero aquí estoy una vez más. Y le dije, bueno, uno se acuerda de ti cuando tiene problemas. Y yo estaba mal. Y yo recuerdo que comencé a orar y me puse a llorar. Y fue como un llanto de años que tenía retenido. Y empecé a soltarle todo al Señor. Le dije, mira, perdóname por esto. Mira, perdóname por haber sido, no sé, infiel, ingrato contigo. Porque al final, en toda esa experiencia límite que tuve, nunca me pasó nada. Me libré de accidentes de tránsito. Me libré de ir a la cárcel. O me libré de muchas cosas, de haber estado en rencillas prácticamente, porque cuando uno se mete en el tema de la droga también anda en lugares que no corresponden y son un poco peligrosos. Y esa oración me recuerdo que duró horas. Yo creo que no sé si habré estado arrodillado 3-4 horas. Estuve ahí conversando con el Señor todo lo que sentía. Y le dije todo. Y a medida que iba conversando con el Señor, mi cuerpo empezó a sentirse más tranquilo. Y entre llanto y llanto me empecé como a quitar un peso de encima que cargué por mucho tiempo. Y ese peso se lo entregué al Señor. Y yo recuerdo que si me vinieron muchas cosas a la mente, y dos en particular, me acuerdo que una vez pasé por fuera de la iglesia, dentro de esos años que estuve afuera. Y como que recordé ese momento orando. Recordé ese momento como que no sé si Dios me muestra o me dice, mira, tú pasaste una vez por acá, conversaste con tal gente que era de la iglesia y te invitó de nuevo y tú no quisiste. Y después otro momento que recuerdo es que íbamos manejando con un amigo y yo le digo a mi amigo, mira, ya no quiero hacer más esto. Quiero cambiar.
pero no sé cómo. Y me acuerdo que ese amigo que tenía se reía nomás. Y ahí yo creo que esos dos momentos me vinieron cuando estaba orando. Como que el Señor me dijo, mira, yo ya empecé a intervenir desde acá, o desde mucho antes. Y todo eso me llevó a que el Señor en su misericordia y en su poder me aliviara todo, me tranquilizara. Y me acuerdo que yo ahí tomé una decisión. Y al momento de terminar esa oración, que le digo todo al Señor, le cuento pero todo, yo me levanto y ya no me sentía mal, se me había pasado. Pude comer tranquilo y empecé a hacer una limpieza de mi ropa, de las cosas que ya no quería ocupar más, que ya no me identificaban, y empecé a hacer una limpieza primero exterior. Y me acuerdo que ese mismo sábado, porque estamos hablando como un día de miércoles, jueves, sí. Yo ese sábado me levanté, me puse mi ropa y me fui a la iglesia. Y fui a la iglesia. Y llegué y me recibió gente que me conoció desde chico. Uh-huh. Eso es lo más bonito. Que después de años que no pisaba una iglesia, me recibieron como que si no, nunca me hubiese ido. Qué lindo. Y ahí tomé la decisión. Mi madre siempre oró por mí. Todo el tiempo que yo estuve fuera, mi madre oró por mí. Y la oración, que yo creo intercesora de ella y de mucha gente que me conoció, sirvió también. Y ahí tomé la decisión y dejé amistades atrás. No tomé más, no fumé más, no salí más a la fiesta, ni mucho menos. No anduve en lugares que no correspondían y decidí por Cristo. Y los primeros meses de la iglesia fueron complicados. Fueron súper complicados porque me llamaban todos los días. Amistades que tenía, todos los días me llamaban. La presión, sentía una presión tremenda. Y no sabía qué hacer. ¿Se burlaban de ti? Sí, yo sufrí mucho los primeros meses en la iglesia. No en la iglesia, sino que... porque yo quería estar ahí, pero el enemigo y el mundo como que me llamaba. Las tentaciones me llamaban. Pero yo decía, no, yo ya tomé la decisión por Cristo. Y le dije, ahora tú ayúdame. Yo estoy decidiendo por ti, tú ayúdame. Porque yo no puedo solo. Si tú no me ayudas, lo más probable es que yo voy a caer. Porque uno es débil. Y siendo joven, esas cosas llaman la atención. Claro. Y ahí decidí por Cristo. Y fue como que Cristo me dio su poder, yo creo, su escudo. Y empecé a ir paso a paso. Y yo le dije, sácame de allá. Yo no quiero ya vivir más en Viña. Dije yo, sácame de ese lugar. Mándame a cualquier lado, pero no quiero estar más ahí, porque la presión que sentía de las amistades que me llamaban, de todo el mundo, era complicado. Y yo ya quería estar en la iglesia, quería estar tranquilo, quería retomar un rumbo en mi vida, quería hacer algo. Y llegué aquí a Santiago. ¿Y dónde viniste a Santiago? Y resulta que cuando llego a Santiago, donde vivo, hay una iglesia adventista al lado. Y yo creo que eso no es algo por casualidad. Dios te... cuando quiere hacer algo bueno en tu vida, te entrega todo y te dice, mira, hijo, aquí estoy. Tú viniste a trabajar a un lugar bien especial. Sí, yo en este momento estoy trabajando en Casa Editora Sudamericana Chile, o conocida como Haces Chile. ¿Qué es lo que hace? Haces es una editorial, es una editora de libros, de literatura cristiana, claro. El ministerio, viéndolo así, Ministerio de las Publicaciones. Y eso sin duda ha venido a llenar aún más tu vida, al ver cómo se hacen allí los libros, la literatura, que va a llegar tal vez a muchas personas, claro, que van a conocer un mensaje de esperanza, un mensaje alentador para su vida. Yo quiero agradecerte en este momento por haber participado con nosotros en Huellas del Maestro. Sin duda que tu testimonio va a servir para muchas personas, y sobre todo algunos jóvenes que nos pueden estar viendo en este momento. Sí, no, muchas gracias también por la invitación y por este lindo también programa que están haciendo, porque yo sé que esto va a servir a muchos. Uh-huh. Sí. Muchas gracias. No importa la situación en la cual tú te encuentres, tal vez caminaste un día con el Señor en la iglesia, desde pequeño, de pequeña, conociste los caminos de Dios y un día decidiste desviarte de ese camino. Tal vez en este momento estás perdido en el alcohol, en las drogas, en la fiesta, en cuántas cosas, buscando placer, buscando llenar tu vida. Escuchábamos recién a José contando parte de su testimonio de vida,
de cómo finalmente todas aquellas cosas se transformaron en un tremendo peso, una tonelada que cada vez más lo iba hundiendo más, hasta que un día decidió liberarse, entregando su vida a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, y sintió el abrazo cariñoso del Señor y la paz del cielo en su corazón. Yo quiero invitarte para que tú busques a ese Dios. El Señor está con los brazos abiertos en este momento. Quiere abrazarte, quiere liberarte de todo eso que tú tienes en este momento en tu vida. Solamente debes pedírselo, arrepentirte de tu corazón y decirle: Señor, cambia mi vida, transfórmame. Y Él lo va a hacer. Yo te invito para que busques a Dios de todo corazón. En este momento estamos ofreciendo allí en la pantalla de tu televisor un estudio de la palabra de Dios para que conozcas más a Dios. Te lo vamos a enviar totalmente gratis. Solamente tienes que llamar al teléfono que está allí en la pantalla y lo enviaremos cuanto antes. Pero ahora tú puedes orar donde estás en este momento y decirle: Señor, ayúdame, sácame de esta situación y muéstrame una luz en mi camino. Y Dios lo va a hacer. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Huellas del Maestro. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Huellas del Maestro.